Buenas noches. Vamos a dar comienzo. ¿Sí me escuchan? Perdón, chicos. Buenas noches. La verdad es que estoy un poquito indispuesta de la garganta. Espero no tardarme mucho en la sesión y espero poder darles la sesión sin ningún problema. Si me escuchan mal, por favor, escríbanme en el chat de YouTube. Buenas noches, Ingrid, bienvenida. Y pues como cada semana, soy su tutora Minerva Hernández. Bienvenidos a una sesión más de tutoría. La sesión de tutoría se realizó el día de hoy debido a que estoy un poco indispuesta de la garganta, pero hoy trataremos de hacer las cosas como debe ser, ¿ok? Trataré de rendir lo más que pueda para poder otorgarles la forma en que tienen que hacer sus actividades integradoras esta semana. Tengo un problema con un programa, espero que no me imposibilite la sesión el día de hoy. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? Vámonos a ir directo con los temas y con las actividades integradoras. Esto debido a que pues inicié un poquito tarde la sesión. Tenía problemas de conexión, pero lo importante es que ustedes puedan ver cómo se tienen que hacer las actividades integradoras de esta semana. ¿Qué es lo que vamos a ver durante la sesión? Vamos a ver cómo se compone la semana esta semana, cómo es que se compone esta semana. Vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para poder tener éxito durante esta semana. Vamos a ver también el modelado de las actividades y los temas de la semana. ¿Qué necesitas para poder realizar la actividad socioemocional y las actividades no entregadas? Insisto, quienes tengan alguna actividad faltante, lo vamos a ver en esta semana. Lo tenemos que ver en esta semana. Tienen que entregarla en esta semana, con la finalidad de que ustedes puedan aprobar módulo. Recuerden que en este módulo cada actividad ahora tiene un valor de puntos. Entonces, el no realizar esta actividad, pues les puede traer como consecuencia el perder esos puntos. Entonces, por favor, tengámoslo en cuenta para poder realizar las actividades que nos hagan falta o bien aquellas que tengamos reprobadas. Bien, conocemos a la semana número 3 de este módulo. Como ustedes verán, lo que tienen que revisar es lo siguiente. Dentro de los consejos que tengo para poder tener éxito esta semana es revisar la guía de la semana que se encuentra después del título de la unidad. Estamos ya abarcando la unidad 3 y posteriormente a ello tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 recursos a revisar. Ahorita vamos a revisar la guía para saber qué tenemos que revisar para cada una de las actividades y posterior a ello tenemos 2 actividades integradoras a realizar, 2 actividades formativas y la actividad socioemocional. Bien, vamos a continuar con la revisión de los tips y consejos para tener éxito en esta semana. En esta semana, pues bueno, ya vimos el punto 1, que es revisar la guía de la semana, revisar los contenidos conforme a las actividades a realizar y de acuerdo a lo que indica la guía de la semana y realizar las actividades formativas para que les ayuden a tener más puntos en su participación individual. Como siempre les he recomendado utilizar agendas y aplicaciones para organizar sus tiempos, tener recordatorios.
Después, leer las instrucciones de las actividades y realizarlas paso a paso. Traten también de investigar en más fuentes de información sobre los temas que se ven en esta semana y procuren entregar sus actividades entre martes y jueves. Esto con la finalidad de que no tengan problemáticas el día domingo para poder entregar sus actividades integradoras. Bien, les quiero compartir la guía de la semana. Déjenme, regreso a mi carpeta, guía de la semana. Aquí está. Esta es la guía de la semana. Vamos a revisar qué actividades vamos a realizar y vamos a revisar cuáles son los documentos o recursos que tenemos que revisar. Para la actividad integradora número 5, que se llama el relato, tenemos que revisar el video de pasos para elaborar un relato, el cual les recomiendo tener lápiz y papel a la mano para ir apuntando estos pasos. Después, el recurso llamado el relato. Posteriormente, ¿qué es un comentario? Y los pasos para realizar un comentario. Recuerden que la escritura requiere de un conjunto de conocimientos sobre comunicación, redacción, reglas gramaticales y uso adecuado de las palabras, los cuales se entrelazan desde el momento en que piensas en un signo y lo plasmas en un documental, en un documento virtual o físico. Dada la importancia de la escritura, es que se plasman estos cuatro recursos que les ayudará a elaborar un relato escrito sobre un texto literario. Esto también les va a permitir reforzar sus habilidades de escritura. Por otro lado, para practicar su comunicación oral, tendrán que relatar el texto por medio de un audio o video. Al momento de escribir tu relato, recuerda que este tiene características específicas que lo diferencian de otros textos. Traten de cuidar, por favor, tales particularidades del relato. Para la realización de la actividad de integradora número 6, es indispensable leer o revisar estos 6 recursos, que es la reseña, reseña de textos, revisión gramatical, pasos para elaborar una reseña, para saber más y el documento sobre plagio. ¿Esto por qué? Porque aquí es muy importante que ustedes conozcan que al plasmar sus ideas se tienen que diferenciar muy notablemente de las ideas del autor. Y si ustedes llegaran a copiar alguna parte del párrafo del texto que eligieron, tienen que saber citar este párrafo con la finalidad de que no se tome como plagio. Al leer un libro, ver una película, acudir a una obra de teatro o al probar un nuevo platillo, ustedes generan una opinión, la cual puede ser positiva o negativa. Esta opinión puede llegar a influir en las personas más cercanas a ustedes, por lo tanto, es muy importante que sepan expresarla de forma objetiva y correcta, por ejemplo, mediante reseñas. Aprendan sobre las características de este tipo de textos mediante estos 6 recursos. ¿Cómo pueden organizar su tiempo? Pues bueno, estas son las 5 aplicaciones que les recomiendo tener o instalar en su equipo de celular, equipo móvil, con la finalidad de que puedan fijarse tareas o fechas para la entrega de las mismas, así como poder mezclar sus actividades personales con las académicas. Vamos, por favor, con el modelado de las actividades. Antes de ello, me gustaría que revisáramos la parte de la guía de la semana en donde les permite o les dice en 4 pasos cómo poder organizar su semana con la finalidad de que ustedes puedan concluir el día viernes sus actividades. El primer paso que les recomiendan es estudiar los recursos, el relato y los pasos para elaborar un comentario. Después repasar estos temas con los recursos que es el comentario y otra vez pasos para realizar un comentario. Y después de haber leído esto, realizar la actividad integradora número 5. Después les está... perdón. Después les está recomendando
Los recursos, la reseña, reseña de textos, pasos para elaborar una reseña y para saber más. Repasen los contenidos de revisión gramatical y plagio. Una vez haciendo esto, resuelvan las dos actividades formativas sobre los escritos y el plagio, así como el relato para comunicar. Posteriormente a ello, pueden elaborar su actividad integradora número 6. Esto puede ser entre jueves y viernes. El paso 4 es realizar las actividades Constrúyete. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Reviso quién se ha conectado para saludarlos. Buenas noches, Ingrid. Buenas noches, Yasmín. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Alma. Nuevamente les ofrezco una disculpa ya que tengo un poco de malestar en la garganta y por eso es que de repente falla un poquito mi comunicación oral hacia ustedes. Bien, vamos a revisar qué es lo que tenemos que hacer esta semana, en este caso, sobre todo en cuanto a la actividad integradora, el relato. Para poder realizar la actividad integradora sobre el relato, necesitamos saber qué es. El relato es una historia que se puede contar de diversas maneras. Por ejemplo, hay personas que a pesar de que una historia sea simple o sin acontecimientos relevantes, la relatan de tal modo que provocan curiosidad e interés en el oyente. En esta actividad tendrán la oportunidad de explotar su creatividad para invitar a otras personas a leer un texto. Esta es una habilidad que demuestra que tú ya comprendiste el tema y ahora lo puedes explicar, lo cual te será de utilidad al exponer una idea o un tema, ya sea en el trabajo, con tu familia o con tus amigos o bien en la escuela. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Elaborar un relato oral y uno escrito sobre uno de los textos literarios de la actividad integradora, selección de texto e ideas aplicables, con la finalidad de que lo comprendas en su totalidad. ¿Qué es lo que necesito? Para poder realizar esta actividad es necesario que tú seas capaz de escribir un relato, de redactar con buena ortografía, de organizar tu tiempo para redactar textos y de utilizar herramientas para, como lo son un grabador de voz o de video. ¿Qué es lo que van a entregar? Van a entregar un documento en Word o en un procesador de textos que ustedes utilicen frecuentemente con la redacción de un relato sobre una lectura literaria, la liga a un video o a el audio con el mismo relato que ustedes van a narrar de forma oral y una reflexión final. ¿Cómo lo vas a realizar? Imagina que eres un videobloguero que habla acerca de libros, booktuber, y que leíste un cuento que te agradó mucho, ya sea El Principito o La Noche Boca Arriba. Debe ser uno de los dos textos literarios que se encuentran en la actividad anterior. En tu próximo video o podcast, les relatarás a tus seguidores el libro, con la intención de generarles interés para que lo lean y lo disfruten como tú lo has hecho. Antes de hacer tu video o tu audio, elaborarás un relato escrito para que aquellas personas que tienen discapacidad auditiva puedan leerlo. Establece los siguientes elementos de tu relato en la siguiente tabla. El tema, ¿cómo nombrarás tu relato? El narrador, ¿en qué persona se realizará la narración? Y el inicio, ¿con qué frase iniciará tu relato? Escribe tu relato. Una vez escrito tu relato, señala en él con la herramienta de comentarios lo siguiente. Elementos de tu relato que permitan al lector asombrarse. Párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre y que a su vez cumplan esa función en el texto. Indicios, es decir, las pistas que permitan al lector suponer lo que sucederá. Si no sabes cómo usar los comentarios de Word, puedes revisar el siguiente video. 4. Analiza tu relato. Revisa que la ortografía sea correcta. Lee tu relato a otra persona y pregúntale si le parece sencillo de comprender y si le provocó interés por leer el libro. Dependiendo de la respuesta, haz las adecuaciones necesarias. Y 5.
Graba tu video o audio relatando de forma oral la lectura que elegiste. Recuerda que el objetivo es despertar el interés de tus seguidores para que lo lean. El audio o video debe tener una duración máxima de 3 minutos. Genera una liga para tu archivo y pégala al final de tu documento de procesador de textos y verifica que el enlace sí pueda estar correcto y que abra tu archivo de audio o video. Finalmente, escribe en un párrafo de entre 5 y 10 líneas las diferencias que encontraste al relatar la lectura de manera oral y escrita. Explica cuál fue más fácil para ti de elaborar y por qué. Finalmente, carga tu documento a la plataforma con la siguiente nomenclatura. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta y lo que vamos a revisar es los pasos para elaborar una reseña. En este caso está la infografía. Ah, no, no es una reseña, es un relato, discúlpame. Vamos a revisarlo dentro de la plataforma. Aquí acuérdense que tiene que ser solamente uno de cualquiera de los dos, no uno de cada uno. Para poder saber cuáles son los pasos para elaborar un relato, se tiene que ver el video que a continuación les voy a pasar rápidamente. Es que quiero ver si les puedo compartir el audio. Pero bueno, no. Vamos a revisarlo a ver si trae algo escrito. Bien, pues esto es lo que ustedes tienen que revisar, si me escuchan. Solo quería corroborar que me escucharan. Esto es lo que ustedes tienen que elaborar en este caso. Seguir los pasos que vienen en el video. Ay, perdónenme, es que no puedo hablar como mucho.
El video no se escuchó. ¿Quieren que se los vuelva a poner o lo dejamos para después? A ver, veamos. Así es, Alma, muchas gracias por haber compartido esto con tus compañeros. Lo voy a retomar, pero de todas formas me gustaría buscar información. Y aquí hay uno, por ejemplo. En esta página viene cómo escribir un relato. Viene todo. Elige un tema, el narrador, los personajes, el cambio, los indicios, las técnicas de desbloqueo y el corrector. En este caso, pues son prácticamente los mismos pasos que vienen en el video de Prepa en Línea y pues ustedes lo pueden encontrar así. Si ustedes buscan en Google cómo escribir, obviamente escriban mejor que yo. ¿Cómo escribir un relato? Pues bueno, les va a salir enseguida la primera opción que nos da la descripción de lo que viene en el video de Prepa en Línea. Pueden tomar otras referencias también, no hay ningún problema. Veamos si aquí vienen. Poema lírico, anuncio publicitario, de divulgación, relato personal. A 19. No, esto es como una vía programática. Estoy tratando de buscar otra información para que puedan basarse en ello.
no viene. Entonces, bueno, ya tuvimos la primera aportación, que en este caso pues es esta página, educación.practicopedia.lainformacion.com. Ahí vienen entonces todos los pasos para poder escribir un relato. Ustedes tienen que escoger de las dos lecturas que vienen aquí, del Principito o de el de La Noche Boca Arriba. Vamos a abrir esta. Yo les sugiero utilicen este y a este le pongan nombre, no sé, a los personajes si no los tienen. Por ejemplo, vamos a leer una parte, dice, a mitad de largo se aguanta el hotel, pensó que debía ser tarde, y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9:10, llegaría con tiempo sobrado donde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro y, porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía, no hay nombres aquí, no hay personajes, solamente dice el hombre blanco. Lo que yo les sugiero es tomar, por ejemplo, esta lectura y ponerle nombre a los personajes, hacer su propio relato después de haberla leído. Una vez que la hayan leído, traten de hacer su propia redacción conforme a los pasos que les están siguiendo, que les están indicando dentro de las instrucciones de aquí, de cómo escribir un relato. Elijan un tema y capten una escena concreta. Un relato debe ser corto, por lo que no deben contar con cada detalle del argumento. Céntrense en la escena y trabajen sobre ella para que quede en la mente del lector. Un relato debe cubrir una historia en poco tiempo. Es importante que el tipo de narrador que escojas sea único. No cambies de registro, despistarás a tus lectores. Ahora, vamos a buscar un ejemplo de relato. Un ejemplo de relato. El relato es un género narrativo compuesto por obras literarias que cuentan historias breves y compactas, en las cuales se da fuerza a los sucesos y detalles más importantes. Son más largos que un cuento y más cortos que una novela. A diferencia de las novelas, los relatos dan a conocer datos esenciales más, no revelan referencias detalladas acerca de los personajes o lugar donde se desarrolla la historia, logrando que sea el lector quien los imagine. Ejemplo de relato simple. Hoy me levanté tranquilo y como tenía el tiempo desocupado, me puse a trabajar en mi computadora. Pero me pasó lo que nunca imaginé que me pasaría. Mi monitor simplemente se descompuso. No dudé y directamente lo llevé con el técnico, quien me dijo que aún se puede reparar, pero que ya está muy sobrecalentado y tiene muchas piezas levantadas. Así pasó todo el día y tuve que pedir prestado otro monitor más pequeño. Pero ¿cuál sería mi suerte, que no tiene alta resolución y apenas puedo trabajar con él? Todo se ha complicado porque no he podido quedar, bla, 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 bla. Aquí hay un relato periodístico. Y ya está. Entonces, ustedes más o menos se dieron cuenta cómo está narrado este relato. Por lo cual yo les sugiero que al escoger La Noche Boca Arriba, lo pongan en persona, no en tercera persona, sino en persona omnisciente, como dice aquí. Tercera persona es cuando se habla de otra persona. Entonces, yo les sugiero que lo hablen como si ustedes les hubiera pasado lo que sucedió aquí en La Noche Boca Arriba. Lean esta lectura, por ejemplo, y tomen lo más importante de ella, para que ustedes puedan crear una nueva historia o una historia basada en ella, relatada con sus propias palabras y en persona omnisciente, o bien en tercera persona, como ustedes quieran relatarlo. En este caso, pues bueno, es lo que tienen que hacer la actividad.
Recuerden que ya les recomendé cómo usar el programa, para los que no lo han visto, Audio Recorder. Y una vez que lo tengan hecho, ustedes lo que pueden hacer ya es irlo narrando. Si ustedes creen que tienen un poco de problemas para hacer, por ejemplo, un video, pues entonces hagan un audio. Partes esenciales de un relato, la historia o cuento. Érase una vez o había una vez. Estas son expresiones que señalan que se está iniciando un relato. ¿Quieres saber las otras partes que posee todo cuento, historia o relato? A continuación, te las daremos. El inicio de introducción. Esta parte de cualquier historia, relato o cuento describe el tema, lugar y situación en que se sitúa, se describen los personajes y se da un detalle del ambiente. Por ejemplo, había una vez un duende que se llamaba Agustín, pero todos los llamaban Alto por su gran estatura. Vivía en una pequeña aldea rodeada de hermosos arbustos y árboles frutales. Era el menor de tres hermanos, pero no compartía mucho con ellos. Su altura fue de lo normal para ellos, asustaba a cualquiera. En este ejemplo se describe al duende, señalando que se llamaba Agustín, que es el menor de tres hermanos y que es muy alto, por eso lo apodan Alto. También explica dónde vive y entrega características del lugar, una pequeña aldea rodeada de hermosos arbustos y árboles frutales. Existen ciertas expresiones que indican que un cuento o relato se está iniciando. En este caso comienza con había una vez. Otras formas de comenzar un relato son cierto día, hace mucho tiempo, etc. En el desarrollo, el cuento o historia se relatan los sucesos o acontecimientos que le ocurren a los personajes. Generalmente se presenta un conflicto que debe ser solucionado. Cierto día, Agustín decidió ir a jugar con sus hermanos. Tenía algo de miedo porque no sabía cómo lo iban a recibir. Cuando los hermanos lo vieron acercarse, se escondieron detrás de los arbustos y se quedaron en silencio. Entonces, esto es un ejemplo de cómo pueden ustedes redactar este relato. El final o desenlace. Como dice la palabra, el final es justamente cuando sabemos cómo termina lo que se está contando, donde conocemos qué se sucede finalmente con los personajes de la historia y cómo se soluciona el conflicto. Entonces, ya les di más o menos los ejemplos de cómo pueden hacer su relato. Utilicen el grabador de voz online, que no les cuesta absolutamente nada, y que puedan guardar automáticamente en su computadora el audio. Denle clic aquí, le dan en permitir, no, yo les sugiero entonces que le den, ya está grabando. Le pueden dar clic ahí o le pueden dar clic en Try New Version y les va a abrir esta otra versión, y a partir de aquí ya pueden empezar a grabar sin necesidad de dar ningún permiso de nada. Le dan clic en el botón rojo, nada más dejen que termine de cargar. En la carpeta de apoyo, de recursos de apoyo, ya les di un link, les di un tutorial para que ustedes puedan utilizar este programita, que es muy sencillo. Le dan clic y automáticamente empieza a grabar todo lo que está narrándose en este momento. Una vez que ustedes hayan terminado de narrar su relato, lo que tienen que hacer es ponerle stop y darle en guardar. Y ya lo guardan automáticamente en la carpeta que ustedes elijan. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Qué tipo de narrador? A ver. Por ejemplo, en el de la noche boca arriba, yo les sugiero que lo hagan en omnisciente. En este caso es como si les hubiera pasado a ustedes.
en tercera persona sería, por ejemplo, en este caso, en lugar de a mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo. Mario guardaba su motocicleta en una parte del hotel. Pensé que iba a ser tarde. Okay. Mario pensó que ya era tarde. Por lo tanto, se apuró a salir a la calle sacando su motocicleta. En la joyería, Mario vio que eran las 9:50, por ejemplo. Llegaría con tiempo sobrado a donde iba. O si lo hacen en omnisciente, sería de la siguiente forma. El narrador omnisciente nos cuenta la historia en tercera persona y no es un personaje del relato, sino que nos lo transmite desde fuera. Se trata, como su propio nombre indica, de un narrador que funciona como un dios. Lo conoce todo sobre los personajes y las tramas. Puede predecir el porvenir, suponer y juzgar. Estoy confundiendo un poco. Aquí lo está conjugando los dos. A ver, dice, el narrador omnisciente es un tipo de narrador externo, es decir, no es un personaje de la historia, sino alguien ajeno a ella, que no se sabe quién es en realidad. Es por ello que el narrador omnisciente utiliza la tercera persona del singular. El narrador omnisciente describe lo que los personajes ven, oyen, piensan y sienten, e incluso pueden describir y narrar hechos que no hayan sido presenciados por ningún personaje. Es un narrador que está o puede estar en todas partes y tiene la capacidad de poder penetrar la mente de todos los personajes de la historia. Como cualquier otro narrador, el narrador omnisciente no es mejor ni peor que todos, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y aquí las características del narrador omnisciente. Ejemplos. Lo mejor para entender un narrador es verlo por medio de algún ejemplo. A continuación puedes leer el comienzo de una novela, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Un edificio gris, achaparrado, de solo 34 plantas. Encima de la entrada principal las palabras, Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres. Y, en un escudo, la divisa del Estado Mundial, Comunidad, Identidad, Estabilidad. La enorme sala de la planta baja se hallaba orientada hacia el norte, fría a pesar del verano que reinaba en el exterior y del calor tropical de la sala. Una luz cruda y pálida brillaba a través de las ventanas buscando ávidamente alguna figura yacente amortajada. Alguna pálida forma de académica, carne de gallina, sin encontrar más que el cristal, el níquel y la brillante porcelana de un laboratorio. La invernada respondía a la invernada. Las batas de los trabajadores eran blancas y estos llevaban las manos embutidas en guantes de goma en un color pálido como de cadáver. La luz era helada, muerta, fantasmal. Solo de los amarillos tambores de los microscopios lograba arrancar cierta calidad de vida, deslizándose a lo largo de los tubos y formando una dilatada procesión de trazos luminosos que seguían la larga perspectiva de las mesas de trabajo. Y esta, dijo el director abriendo la puerta,
es la sala de fecundación. Inclinados sobre sus instrumentos, 300 fecundadores se hallaban entregados a su trabajo, cuando el director de incubación y condicionamiento entró en la sala. Sumidos en un absoluto silencio, solo interrumpido por el distraído canturreo o silboteo solitario de quien se haya concentrado y abstraído en su labor. Como habrán podido observar en este fragmento, Huxley utiliza en esta novela un narrador omnisciente. Este narrador lo ve todo y puede conocer los pensamientos de los personajes. Vemos que lo hace con los estudiantes al indicar el modo en que sigue al director de incubación y condicionamiento. Un grupo de estudiantes seguía con excitación al director casi adyacente. Y también con el director al hablar del interés con que acompañaba a los alumnos. Tenía siempre un gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar a diversos departamentos. Quizá ahora te preguntes, ¿podría un narrador cámara narrar de esta manera? La respuesta es no. Un narrador cámara es igual al narrador omnisciente. Un narrador externo que también utiliza la tercera persona, pero este tipo de narrador solo puede describir aquello que se puede percibir con los sentidos. Si puede describir, por ejemplo, cómo lo hace el narrador omnisciente, que las batas de los trabajadores eran blancas y estos llevaban las manos embutidas en guantes de goma de un color pálido, pero no puede saber si los estudiantes están excitados o si el director muestra todos los días interés en algo. Sí puede indicar de qué manera siguen los estudiantes al director de una manera objetiva, si lo hacen con pasos firmes y rápidos, si su mirada brilla cada vez que él habla. La perspectiva del narrador de esta novela corresponde a un narrador omnisciente. Entonces, básicamente lo que nos está comentando en este ejemplo es que él está narrando incluso hasta lo que está pensando cada uno de los personajes. Que en este caso podríamos decir que esta narración de La noche boca arriba ya está como contada en un narrador omnisciente. Pero ahora vamos a ver la diferencia entre un narrador de narrador en tercera persona. Es decir, el narrador de la tercera persona cuenta desde afuera la acción mediante un narrador oculto y sabelo todo. El autor impone su autoridad, él conoce tanto la acción como las sensaciones y pensamientos del personaje. La segunda persona te cuenta una historia en forma de diálogo entre dos, pero en el que solo te habla uno. El narrador en tercera persona se utiliza cuando no se quiere involucrar al narrador. Narrador omnisciente, sabe todos los detalles de la historia y los despliega a medida que avanza el relato. Transmite no solo las acciones, sino también los pensamientos y sensaciones, incluso también sus recuerdos. Este narrador suele utilizar la tercera persona. A este narrador se le denomina extradiegético, porque no pertenece a ese narrador. El narrador en primera persona, segunda persona y narrador en tercera persona. A mitad del largo, aquí está también, que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9:50, llegaría con tiempo sobrado a donde iba. Entonces, estamos hablando de que según estos ejemplos, ya esta narración está hecha en tercera persona. Entonces, yo les sugiero que la mantengan así, en tercera persona, porque es como más fácil de manejar. Sin embargo, ustedes utilicen lo que a ustedes les crea más conveniente. Sí, puedes ponerte a ti misma como narrador, no hay más. Entonces, bueno, esto es lo que se tiene que hacer en la primera instrucción, es lo que regalo única. Un documento de relato y con el link a la grabación de su relato, ¿sale? Bien,
Vamos a continuar con la elaboración de la segunda actividad integradora de esta semana. Actividad integradora número 6, la reseña. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Utilizar los elementos de una reseña crítica para elaborar una de tipo comparativo con la finalidad de que emitas por escrito una opinión original. ¿Qué es lo que necesitas? Identificar las ideas principales y secundarias de un texto. Esto lo hicimos la semana pasada. Usar los elementos de una reseña, redactar con buena ortografía, asociar los datos e ideas de los textos leídos a una opinión y organizar tu tiempo porque necesitas tiempo para poder redactar los textos. ¿Qué vas a entregar? Un documento escrito en procesador de texto con la reseña comparativa de dos artículos con base en los elementos de la reseña crítica a partir de un cuadro comparativo. Lee los dos artículos que se presentan a continuación. Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts, del Universal, y Ricardo Pablo Pedro, de la Sierra Oaxaqueña, de el CONACYT. Entonces, una vez que hayan leído estos dos textos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Analicen los textos, incluyendo los aciertos y deficiencias de cada una de ellas, y compáralas. Para ello, elabora y complementa en un procesador de texto una tabla como la que se muestra a continuación. Tomen su tabla y expliquen los elementos de análisis sobre el Indio Guarachudo y sobre Ricardo Pablo Pedro. En este caso, tendrán que explicar sobre cada uno de estos dos textos qué es lo que explica la introducción del texto, qué se aborda en el desarrollo, qué conclusión se muestra en el artículo. ¿Qué consideras que el título es adecuado? Si consideras que el título es adecuado y por qué, el lenguaje que emplean es comprensible y correcto, ¿por qué? Emplea datos para sustentar la información, es decir, porcentajes, estadísticas o gráficas. ¿Cuál es la idea principal? ¿Permite el desarrollo de las ideas secundarias? ¿Qué aciertos consideras que tuvo el autor en su texto? Enlista los que consideres necesarios y redacta una justificación para cada uno de los textos. Después de haber realizado su tabla, escribe una reseña comparativa sobre los textos que leíste en función de la información. De tu cuadro anterior, recuerda que debes emitir un juicio positivo o negativo que oriente el juicio del lector mediante la crítica fundamentada, considerando la inclusión de los siguientes elementos. Una introducción o entrada, donde describe la referencia bibliográfica de los artículos reseñados y un párrafo que introduzca el contenido de tu reseña. Desarrollo o cuerpo. En dos párrafos de 8 a 10 renglones cada uno, elabora un resumen de los escritos que demuestre las ideas principales y secundarias, las cuales presentan las pruebas que sostendrán la opinión final. Aquí deben hacer énfasis en los aciertos y las deficiencias de cada uno de los artículos leídos. Finalmente, haz una conclusión en un párrafo de 8 a 10 renglones, en donde redacten su opinión global frente a los artículos y la recomendación o no de su lectura. Vámonos a prepa en línea y vamos a revisar qué es lo que nos está enseñando sobre cómo hacer una reseña. Pasos para elaborar una reseña. Selecciona el objeto a reseñar, texto, obra o película o presentación. Analiza el objeto seleccionado. Identifica el propósito del autor. Indaga sobre el autor, su método y técnicas de trabajo. Emite un juicio sobre el elemento a reseñar. Elabora una guía que refleje los apartados de la reseña. Comprueba que está la información para cada apartado y redacta la reseña. Revisa el uso de los adjetivos de la crítica y revisa la primera versión de la reseña. Finalmente, elabora la versión final de la reseña. Para poder saber qué es una reseña, yo les sugiero entonces revisar el texto que viene aquí. ¿Qué es la reseña? La introducción. Habla sobre que la reseña es un documento académico que combina la información de un texto base, carácter expositivo
en muchas ocasiones ofrece una visión crítica o comentario valorativo de contenido. Se puede reseñar un libro, un artículo, un disco, una obra cinematográfica o teatral, un concierto o una premiación, entre otras. La extensión de una reseña es de 2 a 3 cuartillas. Los elementos de la reseña son las referencias bibliográficas, y aquí les va explicando el comentario o resumen, la evaluación y el identificador del reseñador. Varios autores coinciden en que la reseña es un resumen, una síntesis, un análisis y una evaluación crítica. El juicio acerca del texto puede ser positivo o negativo, según el criterio de quien elabora la reseña. Aquí hay ejemplos de reseñas de libros. Las reseñas se clasifican en descriptivas y críticas. También pueden clasificarse con respecto a lo que pretenden generar en el lector, ya sea informativa, comparativa, motivadora y confirmativa. Lo que nos está diciendo nuestra actividad es que tenemos que hacer una reseña que dice, una reseña comparativa sobre ambos textos. Entonces, ¿cuáles son las características de la reseña comparativa? Compara 2 o más cuestiones u objetos en la reseña. Identifica las semejanzas y diferencias, y concluyendo con opiniones fundamentadas en lo expuesto. Entonces, lo único que tienen que hacer es descargar los 2 textos que vienen aquí en las instrucciones y hacer una comparación de ambos textos, tomando en cuenta los elementos que se solicitan aquí dentro de los recursos recomendados. Dentro de, para saber más, les recomiendo que abran este documento, porque aquí les va a dar un ejemplo sobre una reseña. Por ejemplo, está el texto de el colesterol, lo bueno y lo malo. Nos está mostrando en esta parte de aquí la introducción, que incluye los datos bibliográficos del libro reseñado. En este caso empieza con: en la colección del Fondo de Cultura Económica, La Ciencia desde México, con el número 140, se ha publicado el libro El colesterol, lo bueno y lo malo, dedicado a divulgar los beneficios y las ventajas de este compuesto químico. Aquí ya está dando las reseñas bibliográficas o los datos bibliográficos de donde se saca esta reseña. Marca una tesis, que es, esto significa que el colesterol es indispensable para el buen funcionamiento del organismo, aunque en cantidades anormales resulta nocivo para la salud. La opinión personal del autor, que es seguramente esta información proporcionada por Victoria Tudela, será una revelación para la mayoría de las personas. Posteriormente a ello viene el desarrollo del texto, también viene otra opinión de la autora, otra opinión, una cita textual. Vean cómo se hace una cita textual con entrecomillado y donde se indica el número de la página de donde se toma, y una conclusión que incluye la opinión de la autora de la reseña. Fíjate en lo que está resaltado en color, está valorando al libro con adjetivos como lenguaje sencillo y claro, y con verbos como involucra, contribuye. A través de un lenguaje sencillo y claro, Victoria Tudela explica en su libro qué es el colesterol, cuántos tipos existen, cuál es su origen y funciones, ayudando así a precisar un término sobre el que todos hablan, pero pocos entienden. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es tomar de estas lecturas que marca dentro de la actividad integradora número 6. Lo más importante, creo que no les compartí la pantalla. Bueno, lo que les estaba leyendo viene de aquí, de el contenido para saber más, es donde les está dando un ejemplo de cómo hacer una reseña, ¿sale? Les da los pasos y la estructuración de la reseña en introducción, desarrollo, cuerpo y conclusión o cierre. Tomen como base esta reseña para que ustedes puedan hacer la reseña comparativa de ambos textos. En este caso, los textos a comparar es este. Y es este.
estoy abriendo. No me deja abrir. Ya se pasó. Bueno, este se me la abrió. Y Inge Huarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts. Inge Huarachudo, es lo que escucha Ricardo Pedro Pablo de manera reiterada a este joven indígena, quien a pesar de las adversidades, estamos ya hablando que habla de un mismo personaje o una misma persona. Ya se me trabó el Adobe. Pero bueno, el texto de Montserrat Muñoz, Ricardo Pedro Pablo de la Sierra Oaxaqueña NIT, está hablando, de hecho, para empezar, ya está siendo un texto que viene desde el CONACYT. Entonces, voy a tener que cerrar mi Adobe porque ya se me pasmó. Y esto me está generando conflicto. No me deja abrir el documento. Necesito que revisen si ustedes pueden abrir el documento, por favor. Porque no me permite abrir el documento desde mi Word. Voy a tratar de abrirlo. Desde Prepa en Línea. A ver si desde ahí funciona. Vamos a ver si se abre desde aquí. Aquí está. Aquí lo está manejando de diferente forma. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí está siendo incluso despectivo este texto, un indio huarachudo. Es lo que escucha Ricardo Pedro Pablo de manera reiterada. Aquí en este caso vamos a ver que habla Montserrat y nos está hablando que él viene de una localidad de Oaxaca, una familia de bajos recursos, no significó. Y no significó un impedimento para Ricardo Pablo Pedro pudiera estudiar un doctorado. Aquí están hablando sobre lo que él está haciendo en el MIT. Sin embargo, en ningún momento estoy leyendo que mencione o que le esté dando importancia a la parte de Inge Huarachudo, ¿ven? Entonces, revisen los textos y vean en este caso lo que pueden revisar es a qué le está dando más valor este texto y qué le está dando más valor el otro texto del CONACYT. Revísenlos, léanlos, llenen la tabla que viene en sus instrucciones y hagan una reseña que compare ambos textos, ¿no? Por ejemplo, esto viene por... Lo redacta Pedro Villa y Caña y podemos comenzar con un... En el documento redactado por Pedro Villa y Caña llamado Inge Huarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts, se logra revisar y ponen plasmado en el periódico El Universal en tal fecha, tal, tal, tal. Se puede observar que le está dando mayor importancia a la forma en que tratan a Ricardo Pedro Pablo dentro de la institución de Massachusetts. Sin embargo, en el texto redactado por Montserrat Muñoz para el CONACYT,
Ella está resaltando los logros que ha hecho, cómo ha ido avanzando, etcétera, 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 ¿no? Más o menos de esa forma es como se tendría que hacer. Entonces, tienen que hacer dentro de la actividad integradora número 6. Comparar cómo es que se están dando estos dos textos, cómo es que están redactados, qué información está dando el CONACYT y qué información está dando el Universal, incluso lo que les estaba diciendo, cómo está redactado, cómo se están refiriendo a Ricardo Pedro Pablo y todos los pormenores que vengan en estos dos documentos. A veces, son unos comentaristas para un programa de televisión, por ejemplo, y están dando una reseña de cómo estos dos artículos hablan de forma diferente de Ricardo, de lo que él hace, a lo que él se dedica y cómo logró llegar hasta donde él ha estado llegando. Y lo que tienen que entregar únicamente es este documento con la reseña comparativa de los dos textos que vienen en su instrucciones y la tabla con los elementos de análisis de estos dos textos. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre cómo elaborar estos elementos? Es muy importante, chicos, que si ustedes no logran comprender cómo hacer estas reseñas, busquen ejemplos en internet, busquen ejemplos o más información sobre cómo elaborarlos que les pueda dejar más clara esta información, como lo hicimos en este momento, de abrir los textos, más o menos leerlos, ir viendo cómo están redactados, ver los ejemplos, ver que ustedes pueden dar ejemplos similares y con base en eso poder redactar sus documentos. Sé que están muy, muy pesadas ahorita las actividades, sobre todo porque tienen que dedicarle tiempo a leer un poquito y sobre todo tienen que dedicar tiempo a concentrarse en las lecturas para poderlas comprender y de esa forma ustedes puedan ir realizando sus actividades. Si no tienen la concentración suficiente, sí les va a costar un poquito de más trabajo. Bueno, hasta aquí el modelado de las actividades. Bueno, estos son los temas de la semana 2. Esto ya lo vimos. Ya vimos las instrucciones, dudas o comentarios al respecto sobre cómo realizar sus actividades integradoras. Bien, si no tienen dudas o comentarios, vamos a pasar a la última parte de nuestra sesión, que es las habilidades socioemocionales. El día de mañana vamos a tener nuestra sesión de habilidades socioemocionales. Déjenme ver a qué hora la puse. Porque... a las 16 horas, la voy a recorrer a las 18 horas, ahorita les voy a poner el aviso, porque no me va a dar tiempo de llegar de la oficina para acá. Sin embargo, les voy a poner el aviso, mañana nos vemos a las 6 de la tarde en la sesión de habilidades socioemocionales. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder hacer nuestra sesión de una manera más fácil, de una manera más productiva? Bueno, esto es para el cuestionario de la semana 3, sin embargo, es lo mismo. Descarguen el documento de la actividad 4, en este caso ya es la actividad 4. Lean el documento de la actividad 4.
posteriormente a ello, descarguen la plantilla para elaborarla. Si quieren elaborarla antes de la sesión, con mucho gusto lo pueden hacer y lo comentamos en la sesión, qué es lo que sucedió, cómo se sintieron, cómo fue el proceso para poderlo realizar. Pero si no lo quieren hacer, lo podemos hacer juntos mañana. Pero mientras, perdónenme chicos, de verdad estoy muy mal de mi garganta y de mi gripa. Pero mientras, podemos ir leyendo estas lecturas que vienen dentro de las instrucciones del cuadrito de habilidades socioemocionales. Aquí estamos nuevamente repitiendo, seguimos abarcando el tema del autoconocimiento. Vamos a ver lo que es la atención y el bienestar y la neuroplasticidad. Entonces, estos son lo que ustedes tienen que leer para poder hacer su actividad socioemocional número 4. Repito, si quieren pueden irlo tratando de elaborar en casa y posterior a ello platicarlo en la sesión y lo vamos comentando. Y si no, pues como la sesión pasada, vamos hablando sobre el tema y vamos resolviéndola en nuestra sesión en vivo. Pueden participar, ya saben, hablando con el micrófono de Hangouts. Les voy a pasar el link para los que deseen hacerlo. Y esta es la actividad socioemocional que tenemos que hacer. La podemos ir llenando desde hoy o la podemos llenar mañana en la sesión. Descárguense esta plantilla para poder tener una sesión dinámica y lo mejor posible como otras sesiones. Ahora bien, hasta aquí es todo lo que vamos a ver en esta sesión. Generales, actividades no entregadas. Chicos, por favor, me han estado mandando el reporte sobre las actividades que entregan. Si no es su caso, bueno, no hay ningún problema. Les agradezco que estén cumpliendo todas y cada una de sus actividades. Pero si es su caso y tienen alguna actividad o reprobada o que no hayan entregado, por favor, comiéncenlas a entregar. En este caso, ¿cuáles son los pasos para poder entregar actividades entregadas? Lo que se está manejando últimamente en los módulos nuevos con esta generación nueva es que esta sería como casi casi la última semana para poder entregar actividades atrasadas de semana 1 y 2. La próxima semana podrían entregar actividades no entregadas de semana 3. Sin embargo, yo les pido que por favor se pongan al corriente esta semana y entreguen todas las actividades de esta semana. Tengo muy poquitas actividades entregadas, chicos. De 280 estudiantes que tengo, por lo menos entre 50 y 70 estudiantes no están entregando sus actividades. Es indispensable que se me pongan al corriente porque si no, van a reprobar módulo 2. Y acuérdense lo que les dije la semana pasada. Reprobar 3 módulos seguidos ya les está ocasionando que ustedes tengan la probabilidad de ser dados de baja administrativamente y hasta que no pasen los módulos reprobados no pueden continuar en preprendimiento. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder entregar estas actividades? 1. Necesito que semana a semana, a más tardar los miércoles, estén revisando sus portafolios de evidencias. Si ven que tienen alguna actividad que no entregaron o que tienen calificación menor a 60, entonces elaboren esas actividades de semana 1 y 2, redacten un correo en donde expliquen la razón por la cual no las entregaron y en dado caso de haberla reprobado, redacten que ya pudieron comprender la actividad y que la están corrigiendo conforme a la retroalimentación que les dieron y envíen las actividades elaboradas por correo a su facilitador con copia para mí para que yo esté enterada y así poder dar un seguimiento. Posteriormente esperen que su facilitador les avise por plataforma o por correo que ya pueden subir su actividad. Si no les avisa en un lapso de 24 o 48 horas, por favor revisen constantemente la plataforma para saber si ya les habilitó el espacio y ustedes puedan subir sus actividades. Por favor, si conocen a alguien o saben de alguien que no ha entregado sus actividades, háganle llegar esta información, que lo sepa para que puedan entregar
sus actividades y no me reprueben otra vez, módulo 2. ¿Dudas, comentarios, algo al respecto que quieran comentar? Alma, horario centro, horario Ciudad de México, Alma, creo que sí es horario centro, a las 6 de la tarde. Yo creía que la sesión sería mañana. No, mira, normalmente, a ver, chicos, normalmente las sesiones las hago los martes, pero como ya habrán escuchado, tengo problemas de salud con respecto a vías respiratorias. Ahorita me está costando ya muchísimo trabajo un poquito hablar, pero la tengo que hacer para ustedes porque, pues, si tienen alguna duda, pues tengo que ayudarlos en este sentido y por eso la hice hasta el día de hoy. Pero las sesiones síncronas de tutoría normalmente se hacen los martes entre 9 y 10 de la noche, a las 9 de la noche normalmente. En esta ocasión, les repito, por cuestiones de salud la tuve que recorrer a hoy. La sesión de habilidades socioemocionales se realizan normalmente los jueves. Yo he querido hacerla antes, pero honestamente no me es posible por cuestiones de tiempo. Sin embargo, es importante que entren a la sesión para que sepan cómo hacer su actividad socioemocional y posteriormente cómo poder resolver su cuestionario socioemocional. Recuerden que cada cuestionario les está dando 10 puntos, 5 o 10 puntos, ahorita no recuerdo la cantidad. 5 puntos cada cuestionario y en un total de 10 puntos en su promedio final. Puntos que les pueden ayudar muchísimo a no reprobar el módulo. Entonces, por favor, tomen esta información en cuenta. Yo les voy a compartir nuevamente el horario hoy por la terminando la sesión y también les voy a compartir esta sesión para que la puedan revisar. Yaret, buenas noches. En un foro escuché que tenían grupo de WhatsApp. ¿A quién le pregunto para que me agreguen? Yaret, yo no lo tengo, no tengo esta información. Con mucho gusto, ahí donde lo escuchaste, por favor pregúntales, porfis, porque yo no tengo esta información, no estaba enterada al respecto. Yo lo único que les he compartido es, de hecho, en mi perfil, la información de mi perfil está mi Facebook, por si quieren hacer algún grupo o algo de solo nosotros o con otros compañeros de otros grupos, se organicen y lo hagan para estarse apoyando, ¿sale? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta para que si tienen esa información, pues la compartan con su compañero Yaret y así poder estar en contacto entre ustedes y se apoyen mutuamente, trabajen en equipo en el sentido de pasarse información que les ayude a realizar sus actividades. Alma, ¿vives al norte? Sí, yo vivo en la Ciudad de México y es en el horario en el que hago las sesiones, nena. Me parece que son 2 horas antes o 2 horas después. No estoy muy consciente de esa información, pero sí yo la hago a la hora de la Ciudad de México. Si no te preocupes, Yaret, yo la verdad, si llegara a saber algo, con mucho gusto te lo hago saber y te proporciono esa información por vía correo o la plataforma. Sin embargo, te digo que no sé realmente sobre esa información, no me ha llegado esa información ni me han agregado a ningún grupo, ¿sale? ¿Alguna otra duda o comentarios, chicos? Bien, entonces, si no hay más dudas o comentarios, recuerden que tienen el foro Aprendiendo con la finalidad de poder expresar también sus dudas específicas que les vayan saliendo durante la semana o durante los próximos días, y su facilitador estará atendiendo ese foro y les estará ayudando a poder saber cómo realizar sus actividades integradoras. Ahora, cualquier duda o comentario, ya saben que pueden comunicarse conmigo vía mensajería de la plataforma o vía correo electrónico. Les agradezco muchísimo el haber estado presentes en esta sesión y pues
cualquier cosa, seguimos en contacto. Compañeros, según ustedes, pertenece a algún grupo de la prepa. No, muchas gracias, tutora. Bien. Puedes ver también por Facebook, hay grupos de la generación 15. Entonces, chécalo y pues a lo mejor ahí también te pueden compartir esa información que buscas, ya. Bien, me despido, chicos, porque ya no aguanto más el dolor de garganta y cada vez me pongo más gangosa y menos me van a entender. Les agradezco mucho haber estado presentes. Les mando saludos nuevamente a Ingrid, a Yasmín, a Karen, a Isabel, a Alma, a Arlet, a Yasmín, a Yaret. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado presentes. ¿Cómo lo buscas en Facebook? Búscalo como Generación 15 Prepa en Línea CEP. Muy seguramente sí te ha de aparecer algo. ¿Sale? Muchísimas gracias, chicos. Que pasen bonita noche y seguimos en contacto. Besos, bye.